Hola, bienvenidos a otra nueva edición de Visual Touch y hoy estaremos hablando sobre el nuevo Samsung Galaxy S5 y también tenemos la recomendación para los gamers de esta semana, así que no te desconectes de Visual Touch. En 1995, un joven californiano funda la compañía eBay, convirtiéndose así en uno de los pioneros en transacciones online. Compartimos un poco de su historia. Un joven llamado Pierre Omidyar, el 5 de septiembre de 1995, fundó la compañía eBay en San José, California, el sitio de subastas en línea más conocido en el mundo, convirtiéndose así en uno de los pioneros en este tipo de transacciones online. En sus inicios, para que este tipo de negocio surgiera, se requerían al menos 6 ingredientes importantes: una oferta de productos y servicios, usuario que generan suficiente demanda, un sistema de pagos, confianza recíproca, un sistema bancario confiable y un acuerdo de servicios de entrega. Sumado a todo ello, se logró conformar esta reconocida empresa de transacciones en línea. Desde el año 2002, eBay es dueño de PayPal, una empresa perteneciente al sector del comercio electrónico, que permite la transferencia de dinero entre usuarios que tengan correo electrónico. En los primeros días, eBay se vendió un puntero láser inservible por un precio de $13.83. Desde entonces, ha cosechado elogios, clientes, fanáticos, enojos y, sobre todo, millones de dólares. Cada día se renueva más de 3 millones de artículos agrupados en 13.000 categorías. Hoy en día es un mercado global y dinámico en el que hay a la venta diariamente más de 50 millones de artículos en todo el mundo. Tango es la nueva opción que tenés para llevar tu PC en el bolsillo. Su principal característica es que puedes instalar cualquier sistema operativo que desees usar. Tango, la PC que puedes llevar en tu bolsillo y que puede usar cualquier sistema operativo. Ahora aparece Tango, otra computadora pequeña y portátil, pero que es más grande que un flash drive. Tiene dos partes, una PC y un dock con todos los puertos. Esto quiere decir que puedes meter ambos en un bolsillo y estás listo para usarlas donde sea. También pesa mucho menos que una laptop o algo similar. Tango viene equipada con un hardware bastante decente que incluye un procesador AMD A6 5200, quad-core de 2 GHz, una tarjeta gráfica integrada Radeon HD 8400, entre 2 y 8 GB de RAM, un disco SSD de entre 32 y 512 GB. A pesar de su tamaño, tiene suficientes puertos para estar feliz, un HDMI, 3 USB 2.0 y un USB 3.0. La característica de esta mini computadora es que, a diferencia de otras pequeñas como esta, tiene la posibilidad de instalar cualquier sistema operativo desde Linux hasta Windows 8.1. Esto es algo importante. Los creadores apuntan a que los usuarios de Tango la usen para todos sin necesidad de preocuparse si el programa que van a usar funcionan o no en el sistema operativo que trae. Por otro lado, es perfecto para los gamers porque pueden conectar Tango en la HDTV, instalar Steam y jugar a cualquiera de los juegos del enorme catálogo. La Tango PC, que apenas cuesta $350 en su versión más económica, es una PC pequeña que puedes llevar en el bolsillo y que permite que le instales cualquier sistema operativo que quieras usar. Sus características son suficientes para que juegues cómodamente. Un joven argentino de 22 años ha creado la nueva aplicación Color Picker, que ayudará a las personas daltónicas a reconocer los colores. El extenso mundo que nos ofrece la tecnología hoy en día
hace que muchas personas desarrollen diferentes programas y aplicaciones para hacer nuestra vida algo más fácil. Este es el caso del cordobés Jonathan Bricio, un joven estudiante de análisis de sistemas del Instituto Tecnológico de Río Cuarto, quien con 22 años ha creado la aplicación Color Pickle para Google Glass. Esta aplicación ayudará a las personas daltónicas a reconocer los colores. Esta funciona apuntando a los objetos y mediante comando de voz se le pide que reconozca los colores. Ahora Jonathan tiene como fin desarrollar esta aplicación para equipos Android y cuando se masifique la venta de Google Glass, hacerlo para esta. Ahora, para aquellas personas que le queda poco espacio en su disco rígido, presentamos 5 de las alternativas para almacenamiento en la nube, entre ellas Dropbox y OneDrive. Aunque por varios años, Dropbox ha venido liderando en cuanto a servicios de almacenamiento multiplataformas en la nube, hoy le mostraremos 5 opciones diferentes muy competentes. Desde que se lanzó Dropbox en el año 2008, hemos podido ver cómo se ha convertido en uno de los máximos exponentes en almacenamiento. Sin embargo, no son los únicos que ofrecen este servicio. Existen otras alternativas para considerar y aquí en Visual Touch te la mostraremos. Una de ellas es Google Drive, que claramente es una de las alternativas que ha tomado más popularidad en los últimos tiempos. Es usada por millones de personas en todo el mundo y basta con tener tu cuenta de correo electrónico en Gmail. Así también tendrás acceso a todos los servicios que presta este gigante de la Internet. Google Drive ofrece 15 GB de capacidad de almacenamiento gratuito, compartida con Gmail, Google+, y se puede ampliar hasta 100 GB por un costo mínimo al mes. Otra alternativa es OneDrive, que es más conocida como SkyDrive, el servicio de almacenamiento de Microsoft, el cual se postula como una de las mejores alternativas en Dropbox. Ya que integra la suite de Microsoft Office, cuenta con aplicaciones para las principales plataformas y su utilidad, productos de Microsoft como Windows, Windows Phone, Outlook, pues la integración es genial. Esta otorga 7 GB gratuitos a todos sus clientes y si necesitas más, podrías ampliar la capacidad de almacenamiento por un bajo costo. Feel it, rub it. Continuamos con Box. Esta cuenta con casi todo lo que podemos pedir a una aplicación. Tiene versiones nativas para las principales plataformas, encriptaciones de archivos, actualiza en tiempo real, edición de documentos online y mucho más. De almacenamiento, Box ofrece 10 GB de espacio en la nube y se puede aumentar su tamaño con un bajo valor mensual. Bitcasa. Esta es otra alternativa, no muy conocida, pero que tiene varias características. Clientes nativos para los principales de plataformas como Mac, Linux, Windows, Chrome Windows, Phone Android, entre otras. Bitcasa ofrece 20 GB de almacenamiento gratuito a todos los nuevos usuarios, que es una cantidad notable frente a sus oponentes. De igual manera que las anteriores, podés aumentar la cantidad de gigas que deseas por un bajo costo. Continuamos con Mega, conocido ya hace unos años de la ya muerta página de almacenamiento Mega Upload. Mega ofrece 50 GB de almacenamiento gratuito a todos sus nuevos usuarios y planes de bajo costo hasta 4 TB. Aquí están algunas de las opciones más conocidas de almacenamiento en la nube, con algunas de sus características. Y sigan conectados en Visual Touch. El nuevo Samsung Galaxy S5 fue presentado en el Congreso Mundial de Celulares en Barcelona, España. Este no cuenta con grandes cambios en comparación al Samsung Galaxy S4. Te lo presentamos aquí en Visual Touch. Samsung Galaxy S5. Después de muchos rumores, por fin presentaron en el Congreso Mundial de Telefonía Celular realizado en Barcelona el Samsung Galaxy S5. Cuenta con escáner de huellas dactilares y monitor rítmico cardíaco y el Android KitKat 4.4.
Su diseño no es novedoso, se parece mucho al Galaxy S4. Tiene esquinas redondeadas, los mismos bordes angulados con su terminado plateado brillante, aunque su botón de inicio es un poco más redondo que el S4. El panel trasero contiene hoyuelos y viene en colores blanco, negro, azul y dorado. El GS5 regresó con su sensor infrarrojo. Es un poco más grande que el Galaxy S4, con una pantalla de 5.1 pulgadas y 1080 progresivo. El GS5 es resistente al agua y al polvo, un procesador Snapdragon 801, 4 núcleos de 2.5 GHz, una cámara trasera de 16 megapíxeles y las frontales de 2.1 megapíxeles. El teléfono estará disponible para 150 países después de las primeras semanas de abril, aunque aún no se conoce su precio. Lo último en innovación tecnológica es el anillo FIN. Este dispositivo convierte cualquier movimiento que hagas con las manos en información para controlar dispositivos inteligentes. Te lo presentamos aquí en Visual Touch. El control de gestos posiblemente sea el futuro de todos los dispositivos. Y con FIN damos un buen paso. Se trata de un anillo que crea una interfaz de control de gestos en tus manos para que interactúes. FIN es un anillo que convierte los gestos que hagas con las manos en información para controlar cualquier dispositivo inteligente que tengas cerca. La idea de FIN es que lo coloques en el dedo pulgar y que con algunos movimientos le digamos al televisor que cambie el canal o a tu automóvil que apague la alarma o abra las puertas. Los creadores han pensado en este porque los dispositivos manejados por gestos hoy en día cansan demasiado teniendo que mover todo el brazo, pero con FIN solo tenés que mover un dedo. Esto suena excelente como lo indican sus creadores, ya que podrás responder una llamada mientras manejas sin quitar las manos del volante o ayudar a personas que son ciegas para que interactúen más fácilmente con otros dispositivos. FIN está hecho a prueba de agua, tiene un tamaño flexible para que le quede a cualquier dedo, usa una batería de litio que se recarga por micro USB y que da un mes de uso y se conecta a través de Bluetooth 2.1. El FIN más económico está alrededor de los $99 en el mercado. La compañía Huawei presentó su nueva pulsera inteligente. Esta pulsera se conecta vía Bluetooth al smartphone y puedes atender llamadas, mensajes de textos, entre otras cosas. Seguimos con avances tecnológicos aquí en Visual Touch. Ahora veremos la nueva pulsera inteligente TalkBand de la firma Huawei. La pulsera se vincula a nuestro smartphone vía Bluetooth 4.1 y NFC. El equipo no solo te permite usarlo como manos libres, sino que también realiza un seguimiento de su consumo de calorías, niveles de condiciones físicas e incluso sus patrones de sueño. Su batería rinde 7 horas de llamadas o 2 semanas de uso normal. También permite hacer llamadas sin tener que sacar su teléfono. Es resistente al polvo y al agua. La pulsera usa una pantalla OLED flexible de 1.4 pulgadas. Así es como esta pulsera se convierte en uno de los primeros híbridos smart band del mundo. Ahora vamos con el video viral de la semana que tiene más de 1 millón de visitas en el canal YouTube. Looks good. Okay. If found, return to Sam Gorski. This ought to look pretty cool.
citizens. Belongs to you. My camera. Oh man, my yard. Oh, dang it. Superman. Ahora vamos con el juego recomendado de la semana, el último de nosotros. Se trata de un juego apocalíptico de acción y supervivencia, que lo conocemos un poco más aquí en Visual Touch. Continuamos en Visual Touch y ahora hablaremos de El Último de Nosotros, The Last of Us, un videojuego de sigilo del género de supervivencia, acción y aventura. Este da su inicio 20 años después de la aparición de una extraña mutación provocada por un hongo, por el cual gran parte de la humanidad ha perecido. El resto de la población vive en cuarentena bajo vigilancia militar o en refugios independientes y grupos nómades. El juego se centra en dos personajes, Ellie, quien es la chica que puede ser inmune al virus, y Joel, quien tendrá que protegerla a lo largo de su viaje en donde intenta sobrevivir enfrentándose a infectados, grupos de saqueadores y diferentes dificultades presentadas en este videojuego. El Último de Nosotros, The Last of Us, es el juego recomendado aquí en Visual Touch. Buddy, and we quit this place. Bingo. Ellie, come on. Go. This is our routine. Day and night, all we do is survive. It never lets up. He tells me how these streets were crowded with people just going about their lives. Must have been nice. Bueno, llegamos al final de Visual Touch. Recuerden seguirnos en Facebook y nos vemos la próxima semana.